Thank you very much. I'm trying to organize myself with so many microphones. I've never been so mediatic before. I'd like to give my warm thanks to the organizing committee, to Javier Vidot, Alexander Berenstein, Ricardo Rodriguez, just to mention the people with whom I have exchanged emails. But of course, I would like to extend this thanks to all the organizing committee and to the scientific committee as well. It's my pleasure to give you this outreach conference and an honor and a responsibility to, I mean, I'll speak in Spanish, but I'll give just a brief explanation on what was my plan, of my flight plan. I will be very glad to explain to you all what I call our paraconsistency program. It's a kind of a research program we have been carrying out at the University of Campinas together with my student, João Marcos, my colleague, Marcelo Conilio, Italo Dottaviano, several other people, Fabio, Bertato, Juliana, as well, some other students that are now our professors. We have a large group of students there, and since third, five years, almost 4 years, we're trying to pursue this program of a paraconsistence, trying to show how it can be applied to mathematical logic, to computer science, to philosophy, and to several other fields. And the idea is not to make any revolution. Not to make any revolution. We're not trying to change the logic of mathematics. We're just trying to show that logic for mathematics is one good thing, but there is also a need for the logic of computer science, artificial intelligence, philosophy, human reasoning, and et cetera, et cetera. That's what I'm going to try to explain to you. I'll be very glad if you can interrupt me anytime, making questions in English or Spanish, or Portuguese, of course. And I'll be glad to try to answer them. So, entonces ahora, muy tranquilamente, voy a cambiar para una lengua que no es la mía, pero que creo que para ustedes será más fácil de entender para muchos de ustedes. Entonces, la cosa es, como yo decía, no vamos a hacer ninguna revolución. La lógica no estoy haciendo como hacen los intuicionistas, que declaraban objeciones profundas al razonamiento matemático. Lo que voy a hacer acá es otra cosa, es más bien intentar ver que cada rama tendrá una lógica propia y buena que la representa mejor y que para el razonamiento humano, que es muy ligado al lenguaje, es interesante tener una lógica más liviana. ¿Más liviana en qué sentido? En el sentido de sacarle algunas cosas pesadas, que no son de verdad necesarias a otra cosa que no sea matemática y ayudan mucho a que el razonamiento humano y el lenguaje humano se puedan acercar y también acercar de la computadora. Entonces, mi programa, yo no sé si voy a tener tiempo de hablar de todo eso, voy a hacer el posible, voy a hablar sobre entonces lo que sea la paraconsistencia para nosotros, las lógicas de la inconsistencia formal, que es una expansión, una nueva manera de mirar la antigua lógica que propuso Newton da Costa. Hay, para la matemática, habremos entonces nuevas formas de teoría de conjuntos. Es posible entonces aplicar esta idea a los fundamentos de la matemática, haciendo ver que hay nueva manera de mirar conjuntos, que como sabemos no es posible haber una prueba total de la consistencia de la teoría de conjuntos ZF. Y entonces es posible, lo que hacemos ver nosotros, que es posible inventar o proponer nuevas formas de teoría de conjuntos que son equiconsistentes con ZF, o sea, tiene el mismo valor ontológico y el mismo valor lógico y que entonces es posible sacar nuevas formas de teoría de conjunto que son equiconsistentes, eso es muy importante, o sea, tiene el mismo grado de consistencia que la vieja teoría de conjunto, pero permiten que se trate cosas como el conjunto de Russell, que antes traía mucho problema. Y ahora podrá traer menos problemas porque tenemos una nueva forma de mirarlo.
Por otra cosa interesante es que hacer ver que las nociones de evidencia y verdad son cosas muy interesantes desde un cierto punto de vista dinámico. La verdad, para, bueno, no estoy hablando de la filosofía de la verdad, ni de Aristóteles, ni de Tarski, pero la verdad en el lenguaje natural, en la verdad del punto de vista filosófico común, se podría mirar, por ejemplo, la verdad en una investigación científica o en una investigación de juicios, de la justicia, se podría mirar como una dinámica que empieza de las evidencias, tenemos evidencia positiva, evidencia negativa, una cosa, borrando una y agregando otra, vamos nos acercando al que se podría mirar como una verdad, la verdad del juicio, la verdad de la investigación científica. ¿No? No sé si es la verdad metafísica total, pero es una buena verdad. Y para eso entonces la idea de contra de lógica para consistente es interesante porque no hace falta que nosotros tengamos la necesidad de una cosa contradictoria en el mundo. O sea, no hace falta que tengamos una piedra que es roja y no roja, o una torre cuadrada y redonda. Podrá haber, eso no decimos que no hay, pero no nos hace falta proponer eso, tener en cuenta esa hipótesis metafísica para que se pueda entender, comprender la importancia de tener una lógica para consistente. Bueno, entonces otra cosa importante que me parece interesante ahí es que si nosotros aceptamos bien que hay muchas formas de hacer lógica, y como lógica y probabilidad se pueden hacer muy cercanas una a la otra, entonces es muy claro que tendríamos otras nociones de probabilidad, distintas de la kolmogoroviana, ¿no? Aquí hablamos hace un par de días, Salvador Figueira, no sé si está por ahí, habló sobre la cuestión de la quantum theory, la teoría cuántica y la información cuántica, y la problema que se pone ahí un poco la cuestión de la probabilidad y por eso, o sea, una nueva forma de probabilidad puede ser definida con base en la lógica para consistencia que tiene aplicaciones muy interesantes. Voy a hablar de los operadores de consistencia que expanden la consistencia matemática clásica, probabilidad como una medida de evidencia y voy a hacer unas aplicaciones que me parecen interesantes si hay tiempo. Ok, bueno, ¿qué sería entonces? Voy a leer muy rápidamente lo que dijo John Michael Dunn en una entrevista a la para Consistency Newsletter, que es editada por el colega Jean-Yves Bézieux en 2018. Él dice que la motivación que yo veo para lógica para consistente viene de la internet y de la... ¿Cómo se llama eso en castellano? WWW. VVV. No sé cómo se dice eso. But World Wide Web. Belknap, Neil Belknap, fue presciente, fue... ¿cómo le puedo decir? Bueno, presciente. Conoció las cosas antes. Profético. Fue profético en motivar lo que ahora se conoce como la Belknap-Dunn, la lógica de cuatro valores de Belknap-Dunn, y hablando de una base de datos no estructurada en la cual mucha gente podría poner o meter ahí y datos inconsistentes o contradictorios. Yo prefiero decirlo contradictorio, no inconsistente, voy a explicarlo por qué. Eso, dice él, fue antes de la WWW, y ahora no solamente tenemos una enorme base de datos no estructurada, pero tenemos robots que deambulan por ahí buscando información. De otra parte, como hormiga, ¿no? Asumiendo que esos robots van a hacer inferencias, yo veo lógica para consistente como una herramienta esencial para prevenir la explosión. ¿Cómo que explosión? O sea, pólvora, atómico, no. Explosión lógica. Bueno, ¿qué es la lógica para consistente en el formato de la lógica de la inconsciencia formal? Muy rápidamente,
La cosa es que el principio de la explosión no vale, o sea, de una contradicción no se saca lo que quiera, ¿no? Pero vale una manera más gentil, más caballera del principio de la explosión gentil, que dice, bueno, si yo tengo una contradicción que habla de algo coherente, entonces sí. Bueno, una nota para mí, explique lo que es esto, ¿no? ¿Qué quiere decir consistencia? Lo único que la nueva filosofía de la paraconsistencia supone es que el mundo se divide en dos clases de informaciones, dos clases de juicios. Los juicios acerca de cosas duras. Por ejemplo, tu contraseña, tu password. La contraseña no admite ninguna error, si es letra grande, mayúscula, minúscula, número, underscore, lo que sea, tiene que ser perfectamente bien. Un pequeño error en nada, no te sale. Entonces, una información del punto de vista duro, bolita blanca, coherente, consistente, ¿no? En cambio, hay cosas que son de la naturaleza de la bolita negra, que quiere decir, la bolita negra quiere decir inconsistencia. Inconsistencia es los juicios que son blandos. Si yo digo, por ejemplo, Walter habla bien el español. Bueno, más o menos, punto 7, no sé. Uno va a decir, no es perfecto. Bueno, no importa. Si hay juicios contradictorios acerca de una cosa que es blanda o hace calor o lo que sea, entonces esa cosa ya no va a explotar, no va a explodir en la presencia de la contradicción. Solamente eso, lo que la paraconsistencia pide es que tú, uno, acepte que el mundo se divide entre dos tipos de juicios, lo blando y lo duro. Bueno, ¿qué es un lógico clásico bajo este punto de vista? Es uno que dice, todos los razonamientos son duros. Y listo. Y ahí se recupera la lógica clásica. Entonces no hay ninguna revolución. Un lógico es cuanto más clásico, cuanto menos acepta eso, cuanto más cree que muchas cosas son del juicio duro. ¿No? Me parece muy claro. Entonces aceptar ese tipo de filosofía total de la información general. Si aceptan eso, se puede entonces construir una lógica cambiando el principio de la explosión pero el principio de la explosión gentil, ¿no? Y ese consistente A, y A, y no A, va entonces a funcionar como una partícula button, una partícula, ¿cómo se dice? Button, no sé. Button. Falsum. Falsum, porque de ahí sale todo, de ahí se deriva lo que sea, ¿no? Bueno, lo que es importante es que esta noción de consistencia es más general do que la noción de consistencia de la matemática tradicional. Porque la consistencia de la matemática tradicional es solamente, no es el caso que yo tenga A y su negación, A y no A. Y esta noción de consistencia que se pone como una cosa nueva, un nuevo conectivo en la lógica, se implica a la otra. Pero el otro lado, la conversa, no sale. La recíproca no sale, ¿verdad? Recíproca, eso es. La recíproca no sale. Y alguna lógica tú podrás ponerla como equivalente, pero ahí se acerca del razonamiento clásico. O sea, la idea también es esa, si tú pones suficientemente axiomas nuevos, la lógica para consistente se va a acercar de la lógica clásica. Entonces, lo que ese compromiso filosófico implica es que hay un precio a pagar para acercarse de la lógica clásica, ¿ok? Contradiction implies non. Y también otra cosa, que una contradicción implica que no es el caso de que sea consistente. Y no ser consistente no es exactamente lo mismo en principio de ser inconsistente. Entonces son lógicas que separan conceptos de consistencia, no consistencia, contradicción y no contradicción. Y los cuales la lógica clásica
los junta y los pone todos en un mismo plato. Bueno, con eso se fabrica lógica, ¿no? Distinta. Y es interesante porque de ahí sale una cosa que para la matemática es ciega y que sin embargo para nosotros que hablamos una lengua natural es una cosa clara. Las contradicciones tienen grados, no son la misma. Hay algunas contradicciones muy importantes. Una contradicción en la en tu billete de plata, si yo encuentro un billete de 4,5 pesos, me parece un poco raro, demasiado raro, ¿no? Ahí tendría que llamar a la policía, etcétera, etcétera. Pero si la contradicción es que cuán bello es el verde del piso, no es tan grave. Entonces hay distintas nociones de contradicción. O sea, eso es lo que sabemos nosotros cuando utilizamos el lenguaje natural, pero la matemática no, para ellos es igual. Es igual, todas las contradicciones tienen el mismo peso. Eso está mal, no está mal, porque el discurso matemático es una cosa, y el discurso de lo resto es el discurso del resto. Ok, entonces es importante medir cuánto dura sea la contradicción. Ok, bueno, como yo decía, eso ahí más o menos ya está lo que yo decía, que la lógica clásica puede ser recuperada de ese escenario filosófico cuando uno insiste en que el mundo no se puede dividir entre los razonamientos duro y blando. Es simplemente el lógico clásico es un caso particular de lógico para consistente, un caso límite, ¿ok? Bueno, entonces, para hacerlo muy rápidamente, la lógica de inconsistencia formal son lógicas que internalizan la noción de consistencia e inconsistencia en el lenguaje. Eso permite expresar diferentes niveles de consistencia que permiten hacer inferencias sensibles, razonables, en la presencia de contradicciones. No son coincidentes, etc. Hay una jerarquía infinita de estas lógicas que abarcan la lógica de Da Costa, que fue quien empezó, pero Da Costa no la construyó muy bien, porque para él la noción de coherencia era siempre no es el caso que alfa y no alfa. Entonces, con esa noción así definida y no primitiva, un pequeño detalle, pero con esa noción de consistencia primitiva, definida y no primitiva, eso hace un total lío en la teoría de modelos, en la decidibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicimos nosotros fue proponer eso como un conectivo nativo en el lenguaje. Y con ahí se recuperan todo lo que había hecho Da Costa y mucho más, toda la lógica para consistente trivaluada, J3, P1, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede extender a primer orden y mucho más. Entonces, y se abarca también, como recién publicó un artículo Diederik Martens, alguna de la lógica de la escuela belga que tiene ahí toda una otra manera de mirar el problema del razonamiento incoherente. Entonces es una clase muy, muy amplia, no es total, pero es muy amplia, de lógica. Bueno, las cuestiones para persistentes son las siguientes. ¿Cuál es la naturaleza de las contradicciones que se aceptan en la lógica para consistentes? O sea, ¿necesitamos de objetos contradictorios en el mundo para justificarla? ¿Ellas pueden ser de verdad útiles? Yo voy a tratar de elucidar estas cuestiones. Primeramente, ¿por qué yo digo que tenemos que aliviar el peso de la explosión? Porque la explosión es un peso y no es de verdad usada en matemática ni en el razonamiento común. Por ejemplo, reductio ad absurdum, que es una forma de razonamiento súper conocida y utilizada en matemática, se puede recuperar en la lógica de inconsistencia formal
simplemente mirando una cosa, si tenemos el botón, el falsum, entonces A implica falsum, me permite derivar la negación de A, la negación clásica, fuerte, ¿no? Negación, ¿por qué? Porque eso es, o sea, eso es exactamente lo que reducción ad absurdum, no utiliza la forma de explosión, pero utiliza la introducción de la negación desde el punto de vista de la teoría de la prueba. Desde el punto de vista de la teoría de la demostración, eso corresponde a introducir el conectivo de negación y no a utilizar el principio de la explosión. Porque si no, A implica bottom, bottom implica B, yo sacaría de ahí lo que fuera. Pero la norma del reducción absurdo me dice, no, si tú empiezas de una cosa y llegas a un absurdo, derivas el contrario. O tampoco, igual, si empieza de la no A y llegas al absurdo, sacaría doble negación de A, y que también era mucha lógica de la inconsistencia formal, tiene la equivalencia entre doble negación y A, y bueno, de ahí se saca. Bueno, lo que quiero decir, eso es un poquito más técnico, es que no se pierde casi nada al aliviar el peso de la ley de explosión. ¿Por qué esa ley entonces es parte de la lógica clásica? Porque esa ley cierra un contenido, ¿cómo lo voy a decir?, simétrico, de simetría, muy bonito. Hace con que se pueda construir álgebra de Boole. Y ahí, si sacamos esa ley, el álgebra de Boole ya no es el álgebra que está por detrás de ese tipo de razonamiento. Pero ¿cuál sería entonces? Hay uno, sí, hay otros álgebras que se pueden sacar de ahí. Claro. Pregunto. Claro, claro. Entonces, dos negaciones. Y muchas de las lógicas, sí. Yo quiero decir, en aquellas lógicas donde hay reducción de negación. En la proyección anterior tenía. Sí, sí, sí. Dos, mira, negaciones, ¿no es cierto? Claro, acá te digo, para ser completamente, para expresar perfectamente bien reducción ad absurdum, tú deberás utilizar una lógica para consistente donde doble negación de alfa se reduce a alfa. Pero arriba tienes otra negación. Claro, esa es una negación débil, la negación fuerte. Yo digo que hay la... Sí. Esa es una negación débil. Esa es que es débil, es cuidadosa. Ella necesita que, para que se saque el falso, tiene que tener la negación cuidadosa sobre un tema duro. Ahí se saca. Pero con eso, mira, es suficiente poner bolita blanca alfa y negación débil, y ahí se saca la negación clásica fuerte. ¿Eh? Entonces, con esa fuerte es lo que los matemáticos hacen en su razonamiento. Los matemáticos no derivan ninguna negación débil. Cuando dicen que, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 no es racional, suponemos que sea, bla, 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 y llegamos a una contradicción, entonces no lo es. No lo es de manera fuerte. ¿No? O sea, es ser racional, irracional, prime numbers, etcétera, son temas duros. No es me gusta o no me gusta, pues está bonito. Bueno, lo que era para consistencia no lo es, no es la búsqueda de contradicciones. Eso es un error filosófico muy, muy frecuente. Dice, bueno, lo lógico para consistentes, a ellos les gustan. La contradicción tiene un amor y van a buscarlas. Es como decir que quien toma una vacuna le gusta la enfermedad. ¿No? Es una tontería filosófica total. Yo una vacuna la tomo para que no tenga la enfermedad, para que yo aguante no tenerla. No que me busco. Eso es un error filosófico, o sea, no es la búsqueda de la contradicción, ni tampoco el amor por las contradicciones. Es la defensa. ¿No? Por ejemplo, base de datos grande, especialmente Big Data, la internet, argumentos complejos, debates,
mediciones científicas, etc., son casi inevitablemente contradictorias. Cuanto más grande sea la base de datos, es mucho más fácil tener ahí, encontrar cosas contradictorias. ¿Y qué hacemos? ¿Votamos? Bueno, si fuéramos un lógico clásico, la primera cosa a hacer sería banir la Internet. ¿No? Porque la Internet es llena de contradicciones. ¿Qué hacemos nosotros? Nada. Cuando encontramos una contradicción, buscamos una información mejor, más confiable, etcétera, etcétera. Pero entonces no podemos razonar de la manera matemática clásica, si queremos ser filosóficamente coherentes, ¿no? Y esa lógica es una, no sería la única, pero es una que permite hacer eso. Entonces la paraconsistencia es una actitud racional de tomar ventaja de las contradicciones, más que se metiendo ahí en un proceso suicida de sacar que el Papa es uruguayo porque el tapiz verde no es tan verde, ¿no? Bueno, ¿qué ganamos y qué precio pagamos? Ganamos mucho y no pagamos muy caro. Eso está bien, un buen negocio. Pero el precio es que tenemos que rehacer la lógica sin el principio de la explosión. Pero sacando un principio, como sacar una pata de un caballo o de un perro. Han visto perro con tres patas. Caminan, pero no van a ganar una corrida, ¿no? Entonces tenemos que sacar una pata de la lógica y exige ponerla a otra cosa, rearreglarla, etc. Nuevas definiciones, nuevos modelos, nuevos procesos de decisión, nueva teoría de la prueba, todo nuevo. Por ejemplo, ¿qué se gana? Yo voy a un poco rápido acá, un paper que yo hice con Conilio, Marcelo Conilio, para consistencia, theory by predicating on consistency, predicando sobre consistencia, quiere decir, filosofando, por así decir, sobre la consistencia. ¿Qué quiere decir? La idea es que nosotros podemos ahí tener lógica, teoría de conjunto, que toleran el conjunto de relación. Ese es el diablo, ¿no? Por la teoría de conjunto ZF empezó con todo el lío que conocemos nosotros en la historia de la matemática, con el problema ese del problema de Russell, que fue aplicado las ideas de Frege y hizo todo el problema que tenemos nosotros. La teoría de conjunto está ahí un poco costurada, ¿no? ¿Está bien eso? Sí. Cocida. Cocida ahí con un trocito. No sabemos si es consistente o no, acreditamos que sea buena, no hay prueba, no es posible haber prueba, no solamente no hay, porque no es posible tenerla. Y ahí entonces es interesante devolver la libertad de inventar conjunto, la teoría de conjunto, y que hagan el conjunto de Russell, que lo definan, y la lógica no resulta trivial por eso. Y interesantemente es equiconsistente con ZF. Y ahí se recupera, es un trabajito muy interesante que yo recomiendo a quien se interesa por el fundamento de la matemática, porque no solamente hace una nueva teoría de conjunto, equiconsistente, pero también permite recuperar algún razonamiento de Cantor. Porque Cantor él mismo sacaba provecho de las incoherencias a veces ahí en la teoría de los cardinales y ordinales, y proponía teoremas muy interesantes, aunque empezando de cosas un poco discutibles del punto de vista matemático contemporáneo. Pero era un razonamiento genial, una descubierta fantástica, entonces eso permite recuperar un poco, ahí una parte un poco más bien de filosofía de la ciencia, historia de la ciencia. Más o menos, para que sepan ustedes lo que estamos hablando, vamos a decir aquí, o sea, ponemos la bolita blanca, es decir, ¿qué quiere decir bolita blanca x igual a x? A veces la igualdad funciona muy bien, a veces no. Como la historia de mi bicicleta, que yo cambié la rueda, cambié el color,
cambié los, la llanta y la, la cadena, todo eso, ¿es igual mi bicicleta o no? Ya no sé si es, ¿no? Y yo no soy igual a mí mismo hace 5 minutos. Entonces, la igualdad, tenemos que proponer que sea una cosa dura, coherente, o no lo es. Si proponemos eso y si tratamos de decir que algunos conjuntos pueden ser consistentes o no, con la idea de que algunos conjuntos son duros o no son, o no lo son, y que la igualdad puede ser distinta, construyamos entonces una nueva manera de mirar a la teoría de conjunto que prácticamente recupera muchas cosas que Cantor creía. Bueno, yo no voy a hacer acá una elegía a la historia de la matemática, pero uno de mis slides, después puedo dejarlos, explica cómo Cantor, eso según, según el libro de Dauben, ¿no? Dice, en un teorema basado en la inconsistencia del sistema de todos los números transfinitos, Cantor, de manera con mucho, tuvo suceso en resolver muchos problemas perplejos de la teoría de conjunto y longstanding, y antiguos. Entonces, Cantor era uno que reconocía el poder de mirar hacia una cosa incoherente o inconsistente para darle una luz y intentar resolver o definir cosas mucho más interesantes. ¿Y por qué no podemos hacer eso? Podremos. Es posible si miramos a una nueva teoría que aguanta el hecho de que ciertas cosas en conjunto pueden ser contradictorias sin que sean explosivas. Ese libro pues, recupera ahí o encompasa, si se puede decir eso, 25 años de trabajo de la paraconsistencia en el CLE, donde tuvimos mucha gente, muchos de ustedes nos visitaron y aprendemos con ustedes, de Prisco, Caicedo al menos, que yo me acuerdo. Estuvieron ahí con nosotros, con ellos aprendimos y un poco de sus ideas están ahí, metidas en eso. Aprendimos un método e hicimos la brujería. Bueno, entonces es un libro que pues, ahí tiene mucho de la álgebra, historia, teoría de la prueba, teoría de modelos, posibles aplicaciones que proponemos a la filosofía de la ciencia, a las paradojas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Modelos, nuevos modelos para la teoría de conjuntos que interesarán, por ejemplo, a como a Manuela, que yo le pasé un paper, un poco de la escuela argentina que trae Marcelo, ¿no? Que hace unas cosas muy, muy bonitas con álgebra, unas mágicas con álgebra, y ahí estamos proponiendo nuevos modelos y para la teoría esa de conjuntos. ¿Y por qué queremos un nuevo modelo? Porque tenemos una ambición, verificar si el axioma de la elección la hipótesis del continuo podrán ser también acá, como en el caso clásico, demostradamente ser independientes o no. Entonces es un proyecto ambicioso. Para eso necesitamos del forcing. El forcing es muy grande, un poquito feo, un poquito aburrido. Ahí estamos cambiando el forcing por el Boolean Value Models, pero no booleano. El Boolean Value Models que empieza de nuevas álgebras. Esa es la idea. De álgebras distintas, de twist out, twist structures, esa cosa de cambiar la expresión, etc. Bueno, es un trabajo nuevo, pero ahí no estamos metiendo en eso. Generaliza el paper de Benedict Loew y Shurov Tarafder de 2015, hace una, que también no gustó mucho que haya otra gente de otros lugares que estén trabajando con eso, como Benedict Loew y está en Holanda y Tarafder en India, trabajando con esas cosas y estamos ahí con ellos discutiendo. Bueno, evidencia y verdad. Propone, es una cosa que generaliza la FDE. FDE es aquella lógica antigua de 4 valores de la cual habló John Michael Dunn en mi primer slide. Él decía que Michael Dunn fue presciente, fue profético.
Y de verdad, Michael Dunn y Belknap después trabajaron mucho con una lógica que se llama FDE, que es una lógica de cuatro valores que dice más o menos cómo debería pensar una computadora. How a computer should think. ¿Cómo debería pensar una computadora? En aquel tiempo, ¿no? Hace mucho. ¿Cómo sería el caso que una computadora podría pensar para tener cuenta de todo el universo de información? Y nosotros lo que hacemos es extender esa lógica FDE para una cosa que se llama lógica, Logic of Evidence and Truth, lógica de evidencia y verdad, una extensión tomando en cuenta los conectivos de consistencia en inconsistencia y cuantificada, etcétera, etcétera. Con eso se puede dar una idea de evidencia conflictiva sobre algún juicio, evidencia conflictiva, y medir cuánto conflictiva es la evidencia. Porque eso es exactamente lo que hacen que lo impuesto de la renta, la policía, la investigación criminal, todo eso. O sea, empiezan a hacer evidencia, evidencia, saca una, borra otra, agrega, y la evidencia llevan hasta más o menos una especie de verdad aceptada como definitiva, que es el juicio. Si era la verdad de Dios, no sé. Una verdad, hacemos el posible, ¿no? Hacemos nosotros el posible acá en la tierra, como mortales. Entonces es una lógica ahí que propone que se puede mensurar lo grado de evidencia con una cierta noción de medida muy similar a una probabilidad. Y mira entonces una cosa que evidencia es menos fuerte que prueba, ¿no? Evidencia es menos fuerte que prueba. Bueno, eso lleva entonces a una idea de probabilidad no estándar. En el caso clásico sabemos que tenemos eso. La probabilidad de A y de no A son complementares, pero podría ser el caso que nos falta evidencia o tenemos exceso de evidencia. Entonces, cuando nos falta un poco de evidencia, hay un hueco, la probabilidad de alfa y la de no alfa no llega a 1. O si hay mucha evidencia, que hay mucha gente habla al mismo tiempo y dan información contradictoria, lo que sea, y entonces hay evidencia conflictante y la suma es más grande que 1. Eso es muy posible de hacerlo con una lógica, basando la probabilidad en una lógica para consistente. Si la lógica es buena y tenemos una manera buena de definir probabilidad, tenemos una nueva teoría de probabilidad. No solamente una, pero muchas otras. ¿Y son buenas? Yo creo que sí. Voy a intentar darles un ejemplo. 5 minutos. Tengo 5 minutos, entonces no voy a dar ningún ejemplo. solo para decirles una cosa, bueno, esa es la lógica, teoría de la, ¿cómo se puede hacer una teoría de la demostración? Igualita a la que se hacía antes, poniendo regla para la bolita blanca y la bolita negra. Nada muy complicado, ni infinitario, ni nada complejo. O sea, con eso tenemos un sistema de teoría de la prueba para esa lógica que puede decirle, bueno, se puede recuperar la lógica clásica, mensurar evidencia, y tenía un montón de cosas. Se recupera razonamiento, por ejemplo, que antes no teníamos, como el teorema de la deducción, etcétera, etcétera. Bueno, lo que técnicamente son cosas, no son nada complicado para uno que conoce un poco de lógica, y ahí se puede sacar muchas cosas con relativamente poco trabajo. Se dan, hay espacio para muchas ideas nuevas, ¿no? La probabilidad entonces se puede mirar, como decía, cómo es posible atribuir una probabilidad a una teoría, a una lógica. Bueno, empiezas una lógica y dice, va entre 0 y 1, todo lo que se prueba en esa lógica tiene probabilidad 1. Todo lo que, que sea, por ejemplo, un bottom particle, una cosa que sea explosiva, no todos, pero lo que sea, si hay alguno, tiene probabilidad 0. Si alfa deduce beta, la probabilidad es más pequeña, etcétera, y la aditividad finita. Con eso,
Para cada lógica que uno se ponga ahí como el consequence relation, la relación de consecuencia, se puede haber una nueva probabilidad. ¿Qué se puede hacer con eso desde el punto de vista práctico? Una cosa que me parece súper interesante, que es una nueva forma de del Bayes Theorem, del Bayes, como dice, ¿no? En castellano dice Bayes. Creo. Es Bayes, teorema, teorema Bayes, que lleva en cuenta, mira qué lindo, lleva en cuenta el grado de consistencia y de inconsistencia. Expande al anterior. ¿Y sirve algo? Sí, sirve algo. Ahora no tengo tiempo para dar un ejemplo, pero puedo dejar los slides. Si tenemos una encuesta que tiene cosas contradictorias, por ejemplo, un grado de aceptación de un candidato y de rechazo, y diferentes agencias o agencias lo ponen... Agencia. Bueno. Agencia dan información contradictoria, uno bueno, va a ganar el no sé quién, no digo nombre, ¿no? Va a ganar el tío no sé cuánto, el otro no, él es fascista, ese es comunista, ese el lío ese está armado. Y es posible entonces, ahí no les voy a dar los detalles, pero muy rápidamente voy hasta el final de la cosa. Antes yo tenía un grado de aceptación de 4, por ejemplo, y la cosa involucra contradicciones, ahora yo no tengo que votar todo eso porque hay contradicciones. Si yo soy capaz de mensurar cuánto es el grado de contradicción por una serie histórica, lo que sea, por llevando en cuenta probabilidades condicionales, etc., con el teorema de Bayes nuevo, yo encuentro un valor nuevo que no había en la estadística clásica. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una nueva herramienta de razonamiento, una nueva herramienta de razón a mi disposición, que es muy bien hecha matemáticamente, nueva, computable y lo que sea. Entonces, ¿qué ganamos? En la filosofía, que las contradicciones no necesitan ser reales, puede ser comprendida con el nivel de información y de evidencia. No dialectics for now, thank you very much, my friend Graham Priest. We don't need it. No tenemos necesidad de las dialectics de Priest, que son existencias de contradicciones reales. Podrán haber en el anillo de Saturno, pero no sé, no me importa. Para el momento, no hace falta. Información y razonamiento. Lógica para consistente puede ser adicionada entonces a nuestro arsenal de racionalidad. Especialmente cuando combinada con métodos cuantitativos, etc. Abilio, Rodríguez, Juliana, Bueno Soler han hecho trabajo en esa dirección. Y bueno, y en los fundamentos de la matemática, teoría de conjunto, nuevas semánticas para la lógica non estándar, estructura de Fidel, society semantics, twist structures, etc., etc. Y recién estamos trabajando en nuevas perspectivas en la incompletitud de Gödel, haciendo ver que las pruebas modales del teorema de Gödel no saldrán en la perspectiva para consistencia, ahí usando Isabel y modelos con el estudiante colombiano que está en Campinas ahora con nosotros. Bueno, son nuevas cosas, nuevas ideas, nuevas perspectivas, y con eso termino y voy a decir muy rápidamente una buena noticia. Recién, hace pocos días, recibimos la buena noticia de que va a haber en Campinas, en la Unicamp, una cosa que se llama São Paulo School of Advanced Sciences, patrocinada por la FAPESP de São Paulo. Tendremos cursos y talks de Halpern, John Michael Dam, Ofer Ariely, Edwin Maris. Bueno, él ahora me escribió que no está muy bien de salud, pero no va a venir. Diederik Buitenz, Graham Priest, Arnon Avron, etc., y van a dar becas, muy buena beca para 100 estudiantes, 50 de Brasil, 50 de toda parte del mundo, con hoteles, pagos, viático, vuelo, todo eso. Vamos a hacer un proceso de selección y muchos otros cursos, palestras, conferencias, etc. Y bueno, eso por 10 días en Campinas vamos a tener entonces una gran escuela con el tema de lógica contemporánea, racionalidad e información, que va a involucrar matemática,
Teoría de la computación y filosofía. So I'm just giving information that we got this money for to make this big São Paulo School of Advanced Science in Campinas. We're going to invite 50 people from 50 students, PhD students and postdoc from Brazil and 50 from abroad, and they will be paying everything for everyone. And the idea is that to attract the people to stay, to make here their to make a postdoc, to have a, get a postdoc position in the São Paulo state, not only in Campinas, but Rio Claro, or São Paulo city, and other places. It's going to be held in July this year, and you are starting very soon to select the people. We need the CV and two recommendation letters, and the idea is to get everyone there and to make a big party trying to celebrate these new ideas. Thank you very much. Muchas gracias. Muito obrigado. Yes. What is the paraconsistent set theory view of the argument that there exists, there may exist, the set of all sets? I cannot reply to you now. I don't remember, but we have a... okay, either it says, no, there is no set of all sets, or we can say, yes, there is. I don't know, at this moment I cannot say. But what the interesting point is, you can always weaken the logic and make it to be accepting new things. So we are just starting on this new project. But okay, we don't even know exactly if the ordinals and the cardinals are exactly the same. We are starting to work on it. So it's a hard work. We need help. Okay. ¿No si pudieras hablar un poco sobre cómo dar respuesta al problema que presentas later? ¿Cómo dar respuesta, perdón? Si pudieras hablar un poco acerca de cómo dar respuesta al problema que presentas later de que pues estas cosas no se... Ah, sí, que no hay San Nicolás y no sé qué. Bueno, ¿no? Yes, Virginia, there is Santa Claus, it's kind of... Yeah. Bueno, hay unos papers más bien del punto de vista filosófico que escribimos con... Te puedo pasar la referencia. Es un poquito largo eso, porque es un debate filosófico, no es una cosa de dos líneas. Yo diría que la respuesta es la siguiente. Él dice, Slater, que la negación no es negación, porque no sigue los cánones de la negación. Ok, pues entonces la geometría no euclidiana no tiene líneas, porque las líneas no son antiguas, son otra cosa. O sea, nueva geometría, nuevo entendimiento del nuevo objeto. Una objeción sencilla sería esa. Entonces le va a decir otra cosa y ahí empieza el lío filosófico, ¿no? Tú mencionaste que hacía una diferencia entre no consistente e inconsistente, y contradictorio, sí. Y no contradictorio. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la cosa es que, como decir, en línea de principio... la consistencia implica la no contradicción y la contradicción implica la inconsistencia, solo eso. Ahí, si tú agregas nuevos axiomas, podrá tener la otra dirección. Pero aunque tengas una lógica en la cual consistencia es equivalente a no es el caso de A y no A, tampoco es clásica por eso. Sigue para consistente, sigue más cerca de la clásica. Pero no basta eso para que la lógica sea la lógica clásica. ¿Comprende? No vi la diferencia conceptual. Pero... entre no consistente e inconsistente. Es que la negación es clásica, es débil. Cuando dices no consistente... Es la negación débil. Entonces eso, sería eso, o sea... Yo puedo ponerla fuerte entonces, si yo quiero, y define una otra cosa. Sí. Se pone fuerte, se vuelve inconsciente. Ahí sí, sí, perfectamente. Sí, una pregunta de curiosidad. Todo esto de una teoría de la racionalidad que funciona bien porque se incorpora como un conectivo el círculo, y de ahí sale toda la construcción matemática que ahora hay otra.
especie de teoría de la racionalidad que entra en conflicto, que es la que viene de Univalent Foundations, o la que viene de Homotopy Type Theory, cosas de ese estilo, que es, también entra en conflicto con teorías de la racionalidad. Sí. Podríamos llamar clásica. Claro. ¿Cómo hablan esas dos? Bueno, la de Voivodsky es una teoría de la racionalidad computacional, de cierta manera. O sea, computable, de una manera amplia, pero no la veo como una teoría del lenguaje universal. No es una cosa acerca de Chomsky, por ejemplo. Es más bien de razonar matemáticamente. Pero mira, es como el Isabelle y Koch, los probadores de teorema. Son matemáticos geniales metidos dentro de la máquina. Pero saben hacer muy buena matemática o con homotopía, casi con homotopía, etc. Pero no saben decir una broma. ¿No? Ese es el lío. Esa es la diferencia. La verdadera inteligencia artificial pasará cuando una máquina te haga una broma. ¿No? Falta mucho. Next, go next. You say. Okay. So, disculpa primero si es un poco ignorante la pregunta. Cuando haces la medida de probabilidad de la verdad o saca este valor de la evidencia, etcétera, sí. ¿Parece tener alguna conexión con lógica difusa o lógica infinitamente evaluada? ¿Tienen alguna conexión? Se nota que esto es más que eso. Sí. Pero no sé si se basa o nace. Una buena pregunta. No se basa, porque lo que de ahí la generación natural sería la teoría de la creencia, lo credal calculi, cálculos credales de los franceses de Toulouse, ¿cómo se llaman los? Dubois-Prat. Ellos hacen una teoría de ese tipo, que mi teoría camina para eso. Pero es claro que se puede agregar la fuzziness, porque sería otra cosa, otro grado de pertinencia, no el grado de evidencia. Pero se puede agregar las dos, completamente bien. No nacieron gemelas, pero se las puede parear, eso sí. Construyes una lógica en la que ya no tenemos la consistencia clásica, o no tenemos la explosión, como la llamas tú. Sin embargo, cuando tú construyes esta lógica, la estás construyendo desde la matemática, que es un sistema de razonamiento que usa la lógica clásica. Entonces estás construyendo una lógica quizás no clásica desde un paradigma de lógica clásica. Es como lo que se quejan los lingüistas de estudiar el lenguaje, que solo lo pueden hacer dentro del lenguaje. Es así, ¿no? Porque es como el diccionario. Tú, como el diccionario, tú abres el diccionario y preguntas, ¿qué es un plural? Ahí el diccionario dice, el plural, las palabras que tienen en español que terminan en S de plural. Ya lo utilizó, pero es un proceso así, no well-founded. Pero es natural que sea así. O sea, el no well-founded no es un horror. Casi muchas cosas no well-founded. Incluso la teoría de conjunto puede... Si es que eso les ha causado problemas más que si es que es un error, no se lo digo como el hecho de que estén ligados. Yo no creo un error. No. Yo creo que es una cosa muy buena, que se basen todas las cosas no clásicas, no estándar de la teoría de la lógica, de la filosofía o aún en la estética, ¿no? Que se basen en un entendimiento común que llamamos nosotros metamatemática, que es clásica, porque si yo utilizara una meta matemática distinta a la tuya, entonces ahí somos extraterrestres, ya no hablamos, ¿no? Tenemos que nos comprender a un cierto nivel. Eso es, me parece una cosa natural y aceptable. Yo encuentro que siempre los estudiantes dicen eso, ¿no? Vamos ahí a hacer una cosa totalmente distinta, etcétera, ¿no? Vamos a hacer un razonamiento no clásico basado en un razonamiento no clásico. Pero ahí entonces de nuevo encuentra el vicious circle. Thank you very much. Again, we're there. Thank you. Thank you.